Bueno, hoy vamos a continuar con el, el vídeo que hicimos el otro día relativo a esta DJI Osmo Action 3, ¿eh? el nuevo producto que hemos eh, pillado aquí en Cadena Universal Radio. Eh, hay otro producto, otro accesorio que nos no habíamos enseñado, que es este magnífico adaptador giratorio, ¿eh? que se puede poner perfectamente ahí está mirar qué rapidez con qué rapidez se, se acopla ¿eh? tiene la ventaja de que es giratorio de que tienes otro producto original otro producto original de DJI es este que también os recomendamos pero no es el caso bien una vez que hemos desempaquetado la, la cámara de la caja eh, lo primero que tenemos que hacer es cargar este este pack de tres unidades para una vez cargado proceder a retirar una de las baterías y vamos a proceder a instalarla ya en la, en la cámara. bien, abrimos el compartimento sencillito, facilito, y lo primero que tenemos que hacer es colocar la batería. bien, qué ocurre? tenemos que pensar en lo que os habíamos dicho, esa micro sd micro sd que introducimos nosotros hemos elegido una samsung 256 gigas la pro ¿eh? porque bueno esta es una de las que recomienda concretamente la marca colocamos la tarjeta vamos allá colocada la tarjeta y cerramos ya está listo Ahora viene lo que se llama el, el settings, ¿no? lo que es la configuración de la cámara y demás. Eso es más complicado. Pero lo que sí voy a hacer es otra serie de cosas, como es la instalación, por ejemplo, de los famosos filtros, mejor dicho, de los famosos protectores, no filtros, ¿eh? para, la, para la cámara. Así que voy con ello. Esto es muy importante, ¿eh? aunque creáis que no. Esto es una de las cosas más importantes a la hora de instalar un protector en, en vuestro teléfono móvil, en este caso en la cámara. Bien, desmontamos y vamos a ver cómo, vamos a ver cómo se acopla. Bueno, pues la verdad es que así vamos a apretar bien. No quedan burbujas. Este es un producto tipo cristal que ellos son los, los que recomiendo en realidad. Aunque después dicen que el tacto y todo ese rollo que queda bastante más complicado. No lo sé lo probaremos lo probaremos lo que sí lo que sí vamos a, a tratar de que no quede ni una sola burbuja en este en este no quedan burbujas lo que quedan son una serie de, de marcas que que tratando de llevar hasta el fondo Pues no me convence, no me convence cómo está quedando, no me convence. En principio, no me convence. Así que vamos a retirarla y en caso de que esto no esté como Dios manda, pues va de vuelta a Amazon directamente. Es la ventaja que tiene comprar en Amazon. ¿no? Mucho, ya te digo, muchas visitas diciendo que es un producto de lo mejorcito y a la hora de la verdad pues siempre fallan por algún lado sobre todo a la hora de ponerlo ¿no? que es lo más complicado vamos allá a es que soy un maniático ¿eh? no penséis a mí una, una burbujita de nada me me produce ya dolor de cabeza o sea, las cosas tienen que salir y tienen que quedar perfectas. De no quedar perfectas, pues hay que cambiar. Una cosa que no queda bien, pues hay que eliminarla de la vida. Ese es el concepto. Y hasta que esto quede sin ningún tipo de marca, pues yo lucharé. Vamos ahora con el protector de la parte frontal. Una cosa, eh, protector de la parte frontal, este es el básico. Ah, no, perdón, 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 perdón. Perdón, el, el frontal, el frontal de la cámara, no del objetivo. Un momento, un momento no del objetivo, de la cámara. Vamos a ver este si tenemos más suerte. Segunda intentona. Bueno, parece que en esta ocasión hemos tenido suerte. Parece que en esta ocasión hemos tenido suerte. Ahora se cierra perfectamente. Hemos tenido suerte. En fin, podíamos no haberla tenido. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero aún así reclamaré a Amazon. Porque tenían que venir dos. A ver si tenemos suerte. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos, Señor, a pegar en condiciones este. Cinglao. Vamos a ver. Parece que va bien. Sí, señor. Se ha cerrado perfectamente. Bueno. Esto empieza a funcionar. Esto empieza a funcionar. Y ahora sí que nos tenemos que centrar ya en el definitivo, que es el maravilloso central, que también tiene que andar por aquí. Aquí está uno redondito. Uno redondito que con maña y buenas intenciones aplicamos y que parece ser ha quedado perfectamente. Bueno, esto marcha, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? Esto marcha. Fundamental, os digo, que eh, hagáis, que montéis estas, estos protectores. Bueno, este marcha no, este no va. O sea, este no me acaba de convencer tal y como ha quedado, así que vamos a proceder a su extracción y de nuevo soltarlo. Ahora sí. Ras. Quedó perfectamente acoplado bueno y ahora aquí tenemos la cámara recordar este cargador sirve imagínate que por lo que sea nos quedamos sin batería en el móvil este sería una power bank enchufas aquí conexión eh, usb c al móvil a la conexión que tengas con el cable que corresponda y ahora esto es pues la cámara, aquí delante están los micrófonos y lo que os decía el otro día. Eh, realmente tiene un tacto, eh, un tacto de J. ¿Para qué vamos a engañarnos? ¿Para qué vamos a engañarnos, amigos? Aquí, si abrimos, tendríamos la posibilidad de hacer la carga directa ya con la cámara, si no queremos utilizarla en la base de carga. Y esto es todo. ¿Eh? Como veis, a partir de este momento ya es cuestión de pegarle y empezar a, la, a lo que llamamos la configuración de la cámara. El settings en español, que viene en español. Y una cosa muy importante, esta está comprada en marzo del 2023. Hay ya un, hay ya digamos un firmware nuevo que da muchísimas más prestaciones. Que las que hasta ahora tenían eh, este, las que había en el digamos en, en, en DJI, ¿eh? o sea que tenemos aquí está colocada, entra perfectamente, se adapta. Pero la verdad es que los materiales de DJI, en este caso, tengo que reconocer que son de auténtica locura. ¿eh? Son de auténtica locura. O sea, cuando uno está acostumbrado a utilizar pues cosas chinorras de tercera división, vamos, de, de ah, y usa un aparato de estos, una marca de estas, la diferencia es abismal. La diferencia es verdaderamente abismal. Aquí tenemos el palo selfie de uno y pico, que podemos estirarlo hasta, ah, llegamos a Cuba con un poco de suerte. Y lo que os decía, este soporte esta cámara, la gran ventaja que tiene, pues una, una de las grandes ventajas que tiene es precisamente el rollito este del imán. Yo de verdad que he quedado asombrado. ¿Eh? Rápida, mira, pero es, que, es que nada más se lo aproximas y se, y se, y se engancha. Ahí está. Jolín. Menuda cámara. Con esto vamos a hacer vidrios a diestro y siniestro. Bueno amigos, eh, no os enrollo más. Quería mostraros este este accesorio y prácticamente las cuatro cosas que hay que hacer para tener una cámara y sobre todo lo más importante disfrutarla gracias acordaros de darle al like acordaros de suscribiros y si no lo habéis hecho pues todavía estáis a tiempo y también estáis a tiempo si llegáis a este vídeo y no visteis el otro que creo tan o muchísimo más interesante que este, pues aquí por arriba no sé por dónde está en la pantalla hay la posibilidad de buscarlo y si no vais al canal del cowboy de medianoche y ya no hay problema es el anterior a este, de acuerdo gracias a todos hasta siempre amigos